Hola amigos del souvenir, en esta ocasión nos lanzamos a las hermosas playas de Cancún para disfrutar del sol y el mar. Nos hospedamos en el Hotel Marriott Casa Magna Cancún y esta es nuestra experiencia. El traslado desde el aeropuerto nos tomó solo 15 minutos. A nuestra llegada nos encontramos con un detalle que nos sorprendió. Era el logo del souvenir hecho de cientos de granos de arroz sobre la cama. Vemos ahí el loguito del souvenir, está bien chido. Nos gustó mucho este detalle. Muchas gracias, Mario. Aparte, la habitación está padrísima, ¿no? Mira, tiene una vista espectacular del hermoso mar de Cancún. ¡Wow! Dicen que ese jacuzzi está increíble. Miren la habitación, se ve muy cómoda. Pantalla plana, tu mesita para escribir. Tienen una biblia de mormones, ¿no? Nunca he visto yo que hubiera una. ¿Habrá una de menonitas? Ah, no, ¿verdad? Eso. Por si ocupas tomar un cafecito, un té. Pues está, no puede faltar las batas, las pantuflas de Marriott. Y por supuesto una caja de seguridad, ¿sí? En el Marriott Casa Magna todas las habitaciones se ven muy cómodas. La cama king size parece una nube, al igual que el sofá. Mientras que el balcón te espera para disfrutar de la maravillosa vista. Su alberca está rodeada de áreas verdes y zonas de descanso, ideales para tomar el sol. Bueno, antes de lavarme los dientes, pues aquí estoy viendo que tengo todos los amenities en mi habitación. Y pues aquí estamos viendo que tiene crema, otro jabón para baño, acondicionador, shampoo, una gorra de baño y kit de vanidad, que son prácticamente... pues este tipo de cosas para las uñas y para los oídos. Los huéspedes que utilicen el gimnasio tienen acceso al sauna y al vapor ubicados en su spa, el cual cuenta con un amplio menú de tratamientos relajantes. Yo sé que es un crimen que estando en Cancún esté dentro de la habitación, sobre todo cuando tenemos un día tan maravilloso como este. Ahí se ve... Pero lo que voy a probar en este momento es la velocidad del internet y qué tal se conecta aquí en el Marriott Casa Magna. Vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectarnos, buscar la red que está en Wi-Fi. Y nos vamos a Marriott Guest. Ahora sí, ya me empiezan a llegar ahí las notificaciones, quiere decir que ya estoy conectado. Vamos a checar la velocidad. Ahora sí, vamos a ver, vamos a comenzar la prueba. Ahí está preparándose. Y ahí está, ya vio que está en Cancún, ya se ubicó y ahí va la prueba. No sube, le cuesta trabajo. Y esa es la de carga, está muy raro que el de carga esté como más alto que el de bajada, sobre todo cuando pues bajamos más cosas de las que subimos a internet como usuarios, pero bueno. Bueno, ahí tenemos el resultado final. Tenemos que de descarga no llegamos ni a 1 mega y de subida tenemos 5.8. El internet de bajada no es tan bueno, pero bueno, si tomamos en cuenta que venimos a Cancún a estar en la playa, a estar en el sol y no a estar precisamente viendo Netflix en la habitación, pues está moderadamente aceptable. Ojalá le puedan echar un poquito más de ganas a esa velocidad de descarga. No puedes perderte su jacuzzi frente al mar, un lugar ideal para tomarse un trago y disfrutar de la brisa caribeña. Si ya fuiste a la playa, ya te cansaste de estar nadando, pues, y ya estás en la habitación y te da un hambre de esas que no puedes, pues entonces los hoteles normalmente tienen una zona donde tienen un poco de alimentos, ¿no? Sobre todo si se trata de hoteles en plan europeo, entonces te venden esta comida, que son prácticamente son botanas, y pues tienen un menú con sus distintos costos. Aquí podemos ver unos pretzels, hay unas papas Pringles, y también hay diferentes tipos de galletas, por si no, pues también quieres un vinito o unos chocolates, ¿no? También hay agua que está a la venta, siempre en las habitaciones normalmente te dan el agua o las primeras aguas que están en el área del lavamanos, ¿no? Aquí tenemos un repelente para mosquitos que también está a la venta y bueno, también se cuenta con un minibar. Este minibar pues tiene desde varios tipos de bebida, desde energizantes, tiene sodas y agua también. Estas todas tienen un costo, ¿no? Y también tienen aquí cerveza,
un Red Bull, jugos y chocolate. Pues aquí hay varias bebidas pequeñas, incluso un tequilita, esto me gusta. Y bueno, pues aunque nada más te sirvan para un ratito, creo que si te pones una borrachera segura, ¿no? Con todas estas, y si le combinas. Mira, son de plástico. Vamos a ver cuál es la más barata también. No, no me quiero. Ahora verán, la más barata es un Bacardí blanco, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver. Me están corriente. Todas son de plástico. A ver, vamos. Va la prueba. Una, dos. ¡Órale, hasta rebota! La prueba de cortesía se trata de comprobar si todos los trabajadores del hotel saludan a los huéspedes sin importar dónde los encuentren. Y el Marriott pasó esta prueba muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, sí. Sí te dan bien grande el omelette, ¿no? Sí, pues aquí estoy viendo que me lo hicieron con queso Oaxaca, jamón de pavo. Ajá. Y también me sirvió unos frijoles, chilaquiles, pero estos chilaquiles son de mole y papa. Sí están buenos los chilaquiles de mole, ya le entré. Y llegó la hora de la ducha. Ahora vamos a hacer la prueba del agua caliente. Vamos a ver en cuántos segundos esta regadera o esta van a poner el agua caliente. Lo voy a darle el vuelto a todo lo que da para saber en cuántos segundos va a hacer. Así que vamos a vuelta. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 segundos. Ya calentó el agua. Tardó un poquito. Ella me enamoré, y aunque nunca la conocí, sueño con su querer, y en sus brazos quiero dormir. Las habitaciones del Marriott Casa Magna están equipadas con un sistema de purificación de agua ideal para refrescarse antes de salir de fiesta por la noche. Pues nada, que ayer que venía en el aeropuerto vi de un manotazo y le tumbé un botón a esta camisa y necesito coserla. La verdad es que me gusta mucho cómo se me ve, entonces pues vamos a hablar a recepción para pedir que nos manden un kit de coser, a ver cuánto se tardan más o menos. Vamos a ver la hora. La hora en este momento son las 11:44 y pues voy a marcar en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor Moreno? Bien, bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Qué bien. Oye, estaba viendo aquí en los amenities y creo que no hay del kit este con el que coses. ¿Tú crees que me puedas mandar uno? Así es, 4028. No, todo está bien, nada más sería eso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya me atendieron, vamos a ver cuánto se tardan más o menos. Terminé la llamada a las 11:46 y corre tiempo. Ahí voy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Órale, hasta luego. Gracias. Bye. Ya me trajeron el kit de costura. Bueno, en realidad me trajeron dos. Entonces ahorita me voy a poner a coser mi botón. Y llegaron exactamente a las 11:50. Bueno, ya son 11:51. Pero se tardaron 4 minutos, que supongo que es en lo que se tardaban en subir para acá. Entonces estuvo muy bien. El hotel tiene un área exclusiva para niños, además de restaurantes de cocina internacional como la argentina, tailandesa y japonesa. ¡Oye! Lo más importante en una habitación no es el internet, no es la vista, no es el clima, no son las amenidades. Es la cama. Sin una cama buena no puedes dormir, no puedes descansar y es para lo que venimos. Las almohadas... están muy buenos. Estas en realidad tienen un muy buen tamaño. Están muy largas. Y aparte están, no están tan grandes. Y se hunde tu cara. Y no te quieres parar nunca. Y bueno. A la playa vas a ir a descansar también. Pero eso de levantarte de la cama y ir a la playa. Pues sí, cuesta trabajo. La prueba de los almohadazos consiste en saber cuál es la suavidad de los almohadazos. Así que pues nos vamos a dar unos en la cara. Jonathan me va a pegar a mí y yo a él. Y vamos a ver qué tanto nos duela o quién aguanta más. Una, dos, tres. ¡Ay, no! Una. ¡Ay, no! Espérate, es que me acuerdo. Una. Dos. ¡No! ¡No! Porque pero no me das en la cara porque acuérdate que me operaron de la nariz. Porque soy artista. No. Hoy me diste
en la oreja. Que ya decidimos que en la cara no. Oh. Y sí están buenas las almohadas porque no se rompieron ni nada. Tienen buena funda y sí nos dimos duro. Pero aparte están así súper pachoncitas. Estas las puedes incluso doblar para la gente que quiere una almohada más, más firme. Pero la verdad es que están muy ricas. Chequen la suavidad. Cuando viajamos dos personas es importante que haya lo suficiente número de tomacorrientes, porque conectamos el teléfono celular, o la cámara, o la tablet, o la computadora, y si multiplicamos esto por dos personas necesitamos cuando menos 6 tomacorrientes libres. Vamos a contar cuántos tiene aquí Marriott Casa Magna. En el baño tenemos 2 tomacorrientes, 1, 2, vamos a seguir viendo la habitación, 1, pero está ocupada por la lámpara, entonces esa no cuenta. Por acá tenemos 2, pero una está ocupada por la lámpara. Aquí detrás del buró tenemos 1. Y acá detrás del reloj tenemos 1 que está ocupada, entonces esa no cuenta. Acá en el baño no estaba viendo que hay otras 2 arriba, entonces son 1, 2, 3 y 4. En total hay 10 tomacorrientes en toda la habitación, 4 de ellas están ocupadas, entonces si llegamos a las 6 que son necesarias para que 2 personas conecten todos sus dispositivos y sean felices y no se estén peleando. Entonces esta prueba la pasa muy bien. El Marriott Casa Magna es perfecto para las personas que les gusta disfrutar de sus instalaciones, pero que también les gusta salir a conocer las atracciones de Cancún. Los centros comerciales y los antros se encuentran a pocos minutos de distancia. Bueno, pues a mí me da mucha tristeza tener que deshacer este anuncio del souvenir, pero tenemos que hacer la prueba a la cama a ver qué tanto rebota o no rebota. Vamos a ver si está confortable o no. Así es que ahí les voy. Adiós al anuncio del souvenir. Adiós, souvenir. No, no sé. 1, 2. ¡Ah! Ahora vamos a hacer un arroz con leche. Así nos despedimos del Marriott Casa Magna Cancún. La pasamos muy bien y esperamos regresar muy pronto. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, nunca dejes de viajar.